cocinando. Hijo, vuelve a empezar otra vez. No todo, no, nomás me presento. ¡Este soy yo! Cuando tienes el coraje de gritar quién eres, escuchas el eco de tu manada. El que se muere con más dinero en esta vida, de todos modos se muere. ¿De qué te sirvió desperdiciar tu vida, tu única vida, en no ser tan feliz como te fuera humanamente posible si de todas maneras te ibas a morir, papá? Y hemos aprendido a hablar como todos, y a pensar como todos, y a vestirnos como todos, y a rebelarnos como todos. Se me hizo brillante la actuación de Odín y me encanta que la escribió, la actúa y de que es toda de él. Te admiro, eres de las personas que más quiero y más admiro en este mundo, que me siento infinitamente orgullosa porque esto lo has logrado tú solo. Que eres una persona que sabes seguir tus sueños, sabes confiar en ti y nos das una gran lección a todos cada vez que te vemos arriba de un escenario. Pues que siga siendo como es, que siga haciendo lo que le gusta hacer, que siga siendo irreverente como es y creyendo en él, porque no conozco a nadie que crea más en él mismo que él. Odín es un hombre que postula y que postula en grande. A él se le ocurrió esto del auditorio, aquí está y aquí estamos llenando. Pero es un fregón, es un hombre que hace historia y hace historia como ser humano, como artista. Se me llena el corazón, el alma, te adoro, te amo y te admiro con toda mi alma. Pues de entrada, muchísimas gracias. Muchas gracias porque trae aquí a alguien de 18 y a alguien de 48. Vengo yo con mi hija y es también una manera de compartir la vida. Impulsa a seguir adelante, ¿no? Nos da una razón más para vivir. Muchísimas gracias. Para mí esta obra es, pues, tiene mucho de filosofía. Sí, la primera vez que la vi no se me quitaba la idea de estar aullando. Odín, eres lo máximo, te amamos, te lo juro. Es una de las grandes obras que ha dado México. Encuentras como pedacitos de tu vida que vas aplicando. Descubrirme guapamente feliz esta noche. Es una invitación cada vez más profunda a vivir más plenamente. Y que te llega hasta el fondo del corazón, te hace cambiar toda una perspectiva. Es algo increíble, la verdad, una experiencia muy bonita. Fue lo máximo, gracias, y a vivir. ¿Qué es la mejor obra en el mundo? Soy española, me voy dentro de 2 semanas y no quería irme sin verla. Estoy orgullosa de ser yo, gracias por esta obra. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. ¡Te amo! Es verdaderamente un mensaje y es algo que alimenta el alma. ¡Au! Solo tengo que decir ¡au! Y a vivir. Muchas gracias, Odín. Te invita a vivir y a disfrutar cada momento y a apreciar esta extraordinaria situación que es estar vivo.